Listo, nos hemos quedado en este ejercicio, ya he definido incluso los dominios negativos, ¿no? Los dominios cuando la variable está apagada. Así que vamos a hacer unos dos más y vamos a pasar a una parte extra que es importante también, que son las variables indeterminadas, ¿ya? Por ahora hagamos estos dos que son súper rapiditos, súper sencillos. Si están viendo, de hecho, en realidad si están notando, complicado no es. De hecho, la pregunta de Carnot es básicamente, podría llegar a ser un regalo para ustedes incluso en el examen, ¿sí? Porque, por si acaso, siempre entra uno, ¿sí? Siempre entra uno. Hay mapas de cinco variables, también, por si acaso. Vamos a hacer la siguiente asignatura, si no me equivoco. O no, vamos a hacer McCloskey y luego de 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Entonces vamos a hacer el primero. Me dice que tengo un 1 en el 0, en el 1, en el 4, en el 5, en el 14 y en el 15. Ok, este es un chiste. A ver, ¿cuáles son los grupos? Mientras tanto voy poniendo los dominios. ¿Cuáles son los grupos que podemos hacer ahí? 0, 4, 1, 5. 0, 4, 1 y 5. Y creo que se puede 4, 5, 15 y 14, ¿no? No, porque 15 y eso sería 14. No. diagonal. Sería más o menos Ah, así, ¿no? sería diagonal, ¿no? Cierto. 15 y 14 nomás entonces. Exactamente. Este sería el grupo 1 y este sería el grupo 2. Entonces, mi función ABCD sería igual a 1 más 2. ¿Y 1 a qué es igual? Ha negado y se ha negado. Exactamente, está fuera de A y fuera de C. En B no lo tomo en cuenta porque está dentro y a la vez no. Y en D también. Así que sería A negado, C negado. ¿Y 2? Está en A A y C, creo. A y C. y B igual. Y B igual. Y B Exactamente. igual. Y D. A, en D no, porque A los D está apenas. en D está y no está. ¿Sí? Entonces sería ABC. Dentro de A, dentro de B, dentro de C, ¿sí? Ahora, esto es, les muestro el por qué siempre buscamos hacer los grupos más grandes posibles. No sé si se han dado cuenta que cuando hay un grupo de 4, se utilizan dos variables. Y cuando hay un grupo de 2, se utilizan tres variables. Eso es porque mientras más grande sea el grupo, menos variables se utilizan. Y si menos variables se utilizan, si esto lo pasamos a circuito, imagínense que sería así. Sería de acá, sería A negado por C negado. ¿No? Y es obvio que mientras menos variables se utilicen, más pequeño va a ser el circuito. Por eso es que se busca hacer los grupos más grandes. ¿Sí? Fíjense que el de 4. El de 4 utiliza 2 y el de 2 utiliza 3. ¿Qué significa? Que un grupo de una variable va a utilizar 4 variables y que un grupo de 8 variables va a utilizar una, ¿sí? Hay más adelante, si no me equivoco. Ya, siguiente grupo, armamos nuestro mapa rapidito, ¿no? Es igual a ABCD, así que ABCD 0, 1, 2, 3. 4, 5. Esto es lo que van a tardar en el examen bastante, ¿no? Es lo que más van a tardar creando los mapas, ¿sí? Porque van a tener que estar con su regla y haciendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya. Yeah. Entonces vamos a hacer este ahora. Me dice en el 0, en el 1, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 14 y en el 15. Les escucho. ¿Cuáles son los grupos ahí? 0 y 1, ah no, 0 y 8 y 1 y 9. Exacto. Eso tienen que notar. Recuerden que los extremos pueden hacer grupo. Grupazo para empezar. 7, 15, 6 y 14. ¿Ya? Y 5 y 7 sería el otro. Bueno, hasta el 6 se podría ir, ¿no? 5, 7 y 6. Ah no, 5 y 7 nada más. Y aquí es otra situación de los ejercicios, porque así como es 5 y 7, puedo poner 5 y 1.
Tal vez alguno había visto, ay, en vez del 5 y el 7 vio esto. ¿Cambian algo? ¿Cuál creen que es mejor? ¿Uso el 5 y el 7 o el 5 y el 1? ¿Cuál creen que es el que debería usar? El 5, 7 y 6, porque va a ser más. Pero 5, 7 y 6 es grupo de 3 y 3 no es potencia de 2. ¿5 y 7 o 5 y 1? ¿Cuál creen que es la diferencia entre esos dos? Que si escogemos 5 y 1 estaría dentro del dominio completo. No realmente. Porque como siguen siendo grupos de 2, las variables que voy a usar para representarlo son las mismas. Y de hecho, es ahí es donde quería llegar. Utilizo 5 o 7, es un grupo de 2. Utilizo 5 o 1, es un grupo de 2. ¿Qué significa? Que no afecta. Este es de soluciones múltiples. Es un mapa de soluciones múltiples. ¿Por qué? Porque puedes escoger 5 o 7 o puedes escoger 5 o 1. ¿Va a cambiar? No, porque los grupos siguen siendo de 2. ¿Sí? No va a cambiar para nada. Vamos a quedarnos con el 5 o 7. Pero no va a cambiar. Este es el 1. Este va a ser el grupo 2 y este va a ser el grupo 3. Entonces, vamos a ponerlo abajo ahora. Mi función ABCD va a ser igual a 1 más 2 más 3. Grupo 1, ¿cómo sería? B y C. B y C, exactamente. Grupo 2. En B negado. Y C negado. Exactamente. Estoy poniendo rápido los dominios. B negado, C negado, ¿no? Fíjense, está fuera de B y está fuera de C. O sea, B son las dos del medio, entonces lo que está es fuera, en las dos columnas de los extremos. Y me dice fuera de C, C ocupa las dos filas de abajo, así que me quedo con las dos filas de arriba de los extremos, ¿no? Y eso es el grupo 2. Ahí sería B negado, C negado. ¿Y el grupo 3? B y D. Es un grupo de dos variables. Las dos variables, de dos términos. Por lo tanto, deberían de ser tres variables. A negado, B, D. ¿No? Está también fuera de A. Cierto, sí. A negado, B y D. ¿Por qué C no? Porque está dentro de C y a la vez no. ¿Sí? Bueno, ya con esto es base para poder resolver ejercicios, ¿sí? Van a estar adelantados cuando el ingeniero les pregunte algo en clase. Confíen que me van a sacar pecho. ¿Hay alguna duda con estos dos ejercicios? ¿Está claro? Está claro. Está claro. Ok. Entonces pasemos a lo último de hoy. A lo último de hoy, que es esto. Valores indeterminados o don't care. ¿Qué son eso? Son las situaciones en las que el término no está especificado. ¿Por qué? Porque cuando tengo sumatoria yo le pongo 1. Cuando tengo el símbolo de multiplicación consecutiva le pongo 0, ¿no? Pero, ¿qué pasa si le pongo una X? Una X significa que no está definido. No está definido si es que es 1 o 0. Y eso es algo que me puede jugar mucho a favor. ¿Por qué? Fíjense en este ejemplo de la izquierda, ¿sí? Es una función. Ah, por si acaso, los valores indeterminados o don't care están definidos por tita, ¿sí? Fíjense, acá está tita y dice 0, 13. ¿Qué significa? Que en el 0 y en el 13 voy a poner una X. Porque los valores indeterminados se representan con una X, ¿sí? Entonces, imagínense que ahora mismo yo no tuviese esto. Yo no tuviese esto, ¿no? No podría hacer los grupos de la imagen, porque fíjense que ahora mismo sería, sería 2, sería 5, 7, 8, 10 y 15.
Y no, pues ahí tendría que hacer esto, después esto, ¿no? Y no viene al caso. Entonces, ahí es donde entran los valores indeterminados, porque me han dicho, ponele x en el 0 y en el 13. Y las x, como les dije, no es ni 0 ni 1. Yo decido si es 0 o 1. En este caso, ¿me conviene que sea 1? Sí, porque en el caso del 0, si yo tomo la x como un 1, me ayuda a que el grupo sea de 4. En el caso del 13, si yo lo tomo como un 1, me ayuda a que el grupo sea de 4. Entonces, Sergio, ¿tengo que usar siempre las X? No, porque como es indeterminado, yo lo voy a usar dependiendo de mi necesidad, ¿sí? Como en este caso de la derecha. En este caso de la derecha la situación es distinta, porque los grupos son 1, 3, 5, 7, 8 y 12. Y los indeterminados son 11 y 14. Fíjense que acá yo no necesité que sean 1 para que el grupo sea más grande. En este caso no me sirvieron de nada, así que los dejé ahí. Los dejé ahí sin encerrar. ¿Por qué? Porque no está definido un X. O es 0 o es 1. Entonces en el caso de la izquierda lo utilicé como 1 porque me ayudó a hacer grupos más grandes. Pero en el de la derecha lo dejé como si fuese 0 y lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque solo me va a complicar. Solo me va a hacer buscar más grupos. Y el chiste de minimizar es que utilice menos grupos y más pequeños. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende lo que son los indeterminados? Sí. Una pregunta. Una vez que escojas que una X sea un 0, ¿todas las X tienen que ser 0? No. No. Las que veas necesarias. No tiene que ser todo. ¿Cómo sería en circuito como pondrías la X? Es que si la tomas como 0, no la pones directamente. Y si lo tomas como 1, lo dibujas normal. Porque al fin y al cabo, no vas a dibujar las X, vas a dibujar el resultado. ¿No? Vas a dibujar la función resultante. Ah, yeah. Gracias. Ok, si no hay más dudas. Pasemos a dos ejercicios y con eso terminamos por... Ah, tres, miren. Un ejercicio de tres variables, igual para que vean un mapa de tres, que no es la gran cosa. Pero bueno. El primero. Es una función de cuatro variables, por eso es que tengo un mapa de cuatro. Son A, B, C y D. Yo ya sé el patrón, ¿no? Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, yo me pongo como la variable, ¿cómo sé que tiene valores indeterminados por esto? Tita me indica que tengo valores indeterminados en 8, 13 y 15. Así que me rijo a la función, voy a hacer la primera. Pongo 1 en el 0, en el 5, en el 6, en el 7, en el 10, en el 11 y en el 14. Y pongo X, porque los indeterminados se ponen X, en el 8, en el 13 y en el 15. Y aquí es donde les pregunto, ¿cuáles serían los mejores grupos? 5, 13, 7 y 15. 6, 14. 5, 7, 13, 15. Y José Carlos dijo 7, 15, 6, 14. Ajá. Ok. Me convence. Ahí fíjense que las X me están ayudando. Porque si no, tendría que hacer un grupo de 2, un grupo de 2 y un grupo de 2. Y lo puedo hacer en dos grupos de 4, que ocupan menos. ¿Cuál es el siguiente? 8 y 0. 8 y 0 se podría. Exactamente. Ahí es otro uso de los indeterminados. Y para encerrar el 10 y el 11, ¿cuál es la mejor opción? Podría ser 10 y... No, 10 y 11 sería lo mejor. Porque si usamos 8 y 10, dejaríamos solo el 1, digamos, y sería estúpido hacer otro grupo ahí, digamos. ¿Y mirando a la izquierda? ¿Se puede 15, 11, 14 y 10? Claro. Como les dije, no hay límite de encerrar valores que ya están encerrados. El chiste es que el grupo encierre algo nuevo. ¿Sí?
Ok, se entiende, ¿no? Entonces, ya encerrados todos, ¿no? Fíjense que acá las X me han convenido mucho porque he hecho grupos de 4 y acá, por ejemplo, el 1 estaría solo si no fuese por la X, ¿no? Este lo voy a llamar el grupo 1, este lo voy a llamar el grupo 2, este lo voy a llamar el grupo 3 y este el grupo 4. Entonces, la función ABCD va a ser igual a 1 más 2 más 3 más 4. Grupo 1, ¿cómo sería? ¿Quieren que le ponga los dominios? Sí, pues solo me acuerdo de A. Sí. Bueno, sí, es primera clase, ¿no? Ya en la siguiente oxidativa no lo voy a poner. A, B, C. Y D. Ya. Entonces, sí, ¿no? Ahora sí, a ver, El ¿cómo se...? 1 sería B y D. El 1, B y D. Ya. El 2, B y C. El 3, A, C. El 2, B y C, ya. El 3, A y C, ya. Y el 4 sería B negado. Meneado. También está ¿Denegado? C negado. Exacto. José Carlos dijo ven denegado y Rodrigo C negado, ¿no? Y serían los dos. Sería C negado, denegado, ¿no? Fuera de B, fuera de C, fuera de D. Y quedan los dos, ¿no? Y ahí estaría. Simple. Fácil. Estos son ejercicios de examen. Ya, ahora acá el otro más. A, B, C, D. 4, 5, 6, 7. Déjenme moverme esto un momentito acá. Ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, pues pongo los términos. Pongo los términos. Me dice que tengo min términos en el 0, en el 1, en el 3, en el 4, en el 7, en el 8, en el 11, en el 12 y en el 14. Y tengo indeterminados en el 13 y en el 15. Y aquí otra vez les escucho, ¿cuáles son los mejores grupos? 12, 13, 15 y 14. Ok, el mejor grupo para 14, ¿no? Ya.0 y 8 sería otro. Solo ahí. Ah, no, se puede 0, 4, 8 12. y 11, ¿no? Es el 12. Sí, se puede. Ah, ya. ¿Cuál 3, más? 3, 7, 3, 7, 15 y 11. 15. Esa. Es. Y aquí nos encontramos con el caso de antes, el 1, con el 0 o con el 3. Con cualquiera. Con cualquiera quedaría igual. Con cualquiera. Pongámosle entonces, a este lo voy a llamar grupo 1. A este lo voy a llamar grupo 2. A este lo voy a llamar grupo 3. Y a este lo llamo grupo 4. Entonces, ahora lo voy a poner abajo para que no choque. Función ABCD va a ser igual a 1 más 2 más 3 más 4. 1, ¿cómo sería? 1 y 3 también sería. 1 y 3 podría ser, es la opción. Es que ahora mismo el que yo estoy buscando encerrar es el 1. Y yo puedo poner 1 y 0 o 1 y 3. Indiferente, porque cualquiera de los dos me encierra la misma cantidad. ¿Sí? El 3 ya está encerrado. El cho.
El hecho de hacer grupo es solo para el 1, ¿sí? ¿Se entiende? El grupo de 1 sería C negado, D negado. Sí, exactamente eso. Grupo 2. A y B. A y B. Grupo 3. Dentro de C y dentro de D, ¿no? C y D. Y el grupo 4. C negado, A negado. ¿Solo eso? Porque si y B vos negado. Decís, ay, porque si vos decís A negado, C negado, estás diciendo 0, 1, 4, 5. ¿No? Sería ah, yeah. A negado, B negado, C negado. Oh, sí, ¿no? Sí, claro. Ok. Y ya el último, que es para que se dé una idea de cómo son los de tres. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. No es tan gran cosa. Solo que obviamente al ser tres variables pongo las dos pesadas arriba y la menos abajo. Y la distribución es la misma, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y acá abajo pues no hay más opción, 0 y 1, ¿no? Y los números son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nada más. Y acá sería min términos en el 0, min términos en el 5 y min términos en el 7. Y e indeterminados en el 1 y en el 4. ¿Cuáles serían los mejores grupos ahí? 5 y 1. 1, 0 y 1 y 7 y 5. Ah, sí, cierto. 7 no sé. 0, 1, 4, 5. Eso. Pero sí, por ahí va la idea, ¿no? 0, 1, 4, 5. Porque con el 7 ahí sería como tirando para diagonal, ¿no? Y ya el último sería pues 7, 5 y ya, ¿no? A este lo llamo grupo 1, a este lo llamo grupo 2. ¿Cómo varían los dominios? Pues tampoco varían mucho. Arriba no he cambiado nada. Entonces esto sigue siendo el dominio de A. Y esto sigue siendo el dominio de B. Y el dominio de C, pues ¿cuál va a ser? La fila de abajo. Nada más. Entonces, en este caso mi función de tres variables, mi función ABC, va a ser igual a 1 más 2. ¿1 a qué sería igual? A negado, B negado. Ah, no, pues. Estarías diciendo sí, 0, 1. Va por los dos lados. B negado nomás, ¿no? B negado nada más, sí. ¿Y en el grupo 2? Sería solamente C, entonces. Si decís solamente C, estás diciendo 1, 3, 5, 7. ¿Y A? Exactamente. C y A negado. A negado. A nomás. A normal, sí. Exactamente. Sin negar. A, C. Y ahí estaría, ¿no? Fíjense que dependiendo del mapa, los grupos van a afectar de una manera u otra, ¿no? Porque un grupo de 4 en un mapa de 4 son dos variables, pero en un mapa de 8, como 4 ya abarca la mitad del mapa, es solo una variable, ¿no? Vamos a hacer más ejercicios con el tiempo. Pero lo importante de acá era más que todo que entiendan la base, ¿no? De dónde viene, qué hace, por qué, cómo es, ¿no? Y esas cosas. Y si no me equivoco, esto es la última de hoy. Ajá. Esto es la auxiliatura por hoy. Así que antes de que terminemos, pregunto, ¿me entienden todo hasta acá? ¿Me entendieron todo? Sí, se entendió. Sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Ok. Entonces, bueno, aunque eso lo están diciendo Rodrigo y José Carlos, ¿no? Me agrada, sí, que me agrada. Pero después espero que los demás también hayan entendido, sí. No me están preguntando mucho y supongo que eso es porque entendieron. Entonces, pues, por ahora, eso sería todo, ¿sí? Es importante los mapas de Carnot porque, como les digo, en todos los exámenes entran, ¿sí? En todos los exámenes entran.
literal. ¿Ok? Así que si no me han terminado de entender, lo repasan e intentan buscar. Hay harto ejercicio en internet igual. Y si tienen cualquier duda, me preguntan. Si es que buscan en internet y ven un ejercicio que lo ha distribuido raro, me dicen y les explico el porqué. Porque todo es lo mismo. ¿Sí? Todo es lo mismo. ¿Vas a decir algo o no? Ah, sí, una pregunta. Más o menos, ¿qué ejercicios van a entrar en el primer parcial por lo general? Un álgebra de Boole, un mapa de Carnot y uno de sistemas combinacionales. De hecho, ya estarían listos para un parcial, en teoría. Buena. también, de todas maneras, lo que vamos a hacer son ejercicios hasta cansarnos, ¿no? Vamos a hacer varios. La siguiente semana no creo que haya oscilatoria, así si han parado con el ingeniero. Pero ya vemos. También. Le voy a preguntar al ingeniero si va a avanzar McLaughlin o no. No sé si preguntarle, porque capaz si le pregunto. ¿Ninguna otra duda? No, todo claro. Todo claro. Ok. Sé que si ya lo han notado, yo pregunto bastante si me han entendido, ¿no? Así que, bueno. Entonces, eso sería todo conmigo por hoy, sí. Hablamos en el grupo si nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? La grabación la vas a enviar ahí, ¿no ves? Al grupo también. Claro, en un drive y una compañera lo sube a YouTube también. ¿Sí? Así que la van a tener en dos lados y en lo que yo les pase ahí va a estar la diapositiva con mis garabatos, ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana, lo hablamos en el grupo, ¿ok? Hasta luego, chicos. Chao, chao, se cuidan. Chao, chao. Hasta luego.